Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido una muy linda Navidad, que se hayan puesto hasta el mazo. No, mentira. O sea, si se pusieron hasta el mazo, espero que no hayan manejado, son unos boludos. Hoy lo que vamos a estar haciendo es trabajar con las butaquitas del Fiat 600 y del Falcon. Vamos a hacer desaparecer esta para poder arreglar esta. Quilombo más o menos tengo, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a empezar a cortar todo y dejarla completamente peladita. Esta pieza de cuerita la voy a tratar de guardar. Está rajada ahí en el medio, pero medianamente, ponele, qué sé yo, para el cosito de los relojes, me puede servir esta piecita de cuerina para dejarlo bien bonito. Entonces voy a tratar de sacarla. Para sacarla es bastante sencillo. Tiene un doblez acá, que tiene una costura, y por dentro de esa costura pasa un alambre. Ese alambre lo sacás, ese alambre a su vez pasa por unos ojales, que son estos, por dentro de la costura esa de la cuerina, y por dentro de estos ojales. Acá, acá y acá, lo agarra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar eso. Lo saco así nomás, total. Esa costura no sirve más. Y ahora calculo yo que la funda completa debería salir para arriba. Ah, está agarrada acá también. Bueno, acá está la butaca desarmada. Esta butaca, para sostener la parte de abajo, usa estos resortes. Lo primero que hay que hacer es poner una tela que pegue acá abajo, que llegue hasta acá, que cubra todo esto así. Encima de eso le pones la goma espuma y encima le pones la funda. Que esta tela y la goma espuma son las que voy a estar usando yo. Vamos a ver si hace falta modificarla o apretarla más, pero no importa, como quede, mientras quede coma. Y para el respaldo, la butaca tiene estas huevadas que son como unos sunchos de goma que van metidos así nomás, que van metidos y agarrados entre caño y caño, y medio que eso te sostiene la espalda. Esto es una porquería, así que lo que voy a hacer es desarmar esta butaca y ver si tiene estos resortes para poder adaptárselos acá, tirarle unas cuantas tiritas de resorte ahí. Y otra cosa que voy a hacer es agarrar el caño, lo voy a cortar para sacar el apoyacabezas y ponérselo acá, que a este le han puesto un apoyacabezas, pero en realidad lo que hicieron fue soldar ahí un par de tubitos. Y ese es el apoyacabezas. No sé, esto no creo que sea original. Para mí esto está preparado porque encima quedaba horrible cuando estaban puestos. Y estos van a ser los apoyacabezas de la butaca. Obviamente va a tener el sistemita este con la trabita, porque le voy a soldar el caño completo. Así que espero que quede bien. Calculo que sí. Y ahora toca desarmar la del Falcon. A esta altura del partido alguno se tiene que estar preguntando por qué no le pone esa butaca al Fitito. Mirá lo que es eso, es un sillón, boludo. No es una butaca. La butaca del Fitito es chiquitita, no le voy a estar poniendo un sillón en el lugar. Después voy a querer llevar a alguien en la parte de atrás y no va a entrar porque tiene un sillón metido ahí en el asiento del conductor. Bueno, y esto acá tiene el mismo sistema de alambre pasante por la costura y pasa por dentro de un montón de ojales. Así que primero sacamos eso. Esto hay que guardarlo, es como un alambre acerado encima, es re duro. Y ahora con paciencia ir sacándolos, que en realidad estaría bueno abrirlos, pero yo soy una bestia, así que los abro así. Para sacar la funda completa de la butaca,
no sé cómo se sacan estos plásticos, así que lo que voy a hacer es pasar con mucho cuidado la colina para arriba de los plásticos. Capaz que se pone así igual. Espero que se ponga así. Ahí está, pasa sin lastimarse igual. Joya, acá tiene los resortes que estaba hablando recién. Eso vamos a usar. ¿Por qué no sale la funda de porquería esta? Acá la mitad tiene un alambre agarrando una costura interna, que es esa que está ahí, y ese alambre agarra justo en el medio con los resortes. Yo creo que ahí libero ese alambre y sale. Aunque ahora que lo pienso, con un poquito de maña capaz que le adaptaba esta butaca al fitito, pero es muy grande, boludo, es muy grandota. Ay, no, mira que tiene otra costura con esta porquería. Y acá tiene otra. Bueno, esto supuestamente se lava con un poquito de agua fría y queda joya. Tiene una red pegada con poxirrana a la goma espuma, y esa red la van enganchando con estos ojales a los resortes. Tenemos el respaldo. Sí, boludo, mirá, se re nota que la del fitito es mucho más chiquitita. Terrible y charraco la otra. La goma espuma la voy a cortar, no sé dónde, pero en algún lado la voy a cortar para achicarla y ver cómo se la adapto a esa butaca. Y después esos resortes que tiene ahí se los voy a sacar y se los voy a poner a este lado. Y después mi idea era agarrar, cortar acá, cortar acá, cortar ahí, ahí, y soldarle esta sección ahí para que tenga la polla cabeza. Con esto me puedo fabricar un rompeola para Carter. A guardarle. Rata.
Bueno, ahora lo que tengo que hacer es colocar estos resortes que rescaté del auto. Le corté la punta porque eran largos. Como la otra butaca era un poco más larga, más ancha digo, eran más largos los resortes. Entonces lo que tengo que hacer es colocarlo en alguna posición de acá. Tengo tres nomás, así que tengo que ver dónde los pongo. Y ahí está el apoyacabeza. Quedó un golazo esto. A ver. Sí, va como el laca esta. Está como medio corrida, ¿no? Como que me quedó medio... Igual no se siente, pero... Bueno, después los resortes los tengo que colocar en alguna parte de acá. Y yo creo que... Más o menos por la mitad, por acá más o menos. Ahí. Que me sostenga la espalda. A los resortitos los iba a soldar, pero hablé con el maestro de tapicero. Me dijo que los ate con alambre nomás, que no pasa nada. Así que, pedacito de alambre. Ahí quedaron todas agarradas, le mandé un par de alambre a cada uno. Vamos a ver qué pasa con esto. Le queda insertado acá. Ah, no, pero va como trompada. Sí, esto está re piola, chabón. Ahora sí. Ese suncho de porquería no sirve para nada. Bueno, y ahora lo que queda por hacer es pegarle encima de los alambres, porque si no le pones algo que tape los alambrecitos esos, los resortes, cuando pones la goma espuma se puede llegar a marcar y romperse toda por esto. Lo que tengo que hacer es pegar esto ahí, para que tape los resortes. Para pegarla puedes usar cemento de contacto, en mi caso yo uso Epoxirran, un poquito más cheto. Puedes usar cualquier cemento de contacto que venga en lata, cualquier pegamento así que sea como este. Una línea. Acá la parte de atrás de la butaca, también al metal directamente, esto pega metal, pega todo esto. No sabe cómo pega. Y después de 10 minutos le mandamos nomás la lona acá. Yo le iba a mandar un par, pero le voy a mandar una sola porque es justo casi el diámetro de los resortes. Pegamos bien ahí. Pegamos bien acá y listo. Mismo laburo ese lo tengo que hacer acá abajo para tapar todos esos resortes. Y así quedó esto, tapado todos los resortes para que no lastime la goma espuma. Y mientras esto se secaba el pegamento, yo hice dos cosas. Primero que nada, lavé el tapizado, que en realidad esto no se lava, se limpia con una aspiradora especial de agua, no sé cómo funciona, pero bueno, yo lo lavé. Está mojado, no está sucio. Este sí está removiendo igual, pero está mojado, recién lo apreté ahí. Fíjate que es humedad nomás lo que se ve así como sucio. Espero que queden bien. Y lo otro que estuve haciendo es agarrar este machete y afilarlo, porque tengo que ir a buscar un chabón que me debe plata. No, mentira. Lo que tengo que hacer es cortar... la goma espuma que va en la parte de abajo, que va ahí, tengo que cortarle primero que nada las orejas estas que son gigantes. Y otra cosa que le tengo que cortar es esta parte. Esto es un exceso de goma espuma que le ponen porque esta butaca no tenía resorte, tenía chapa acá, la chapa esa que anda dando vuelta por ahí. Entonces lo que voy a hacer, como ahora tiene resorte la mía, le voy a pegar una cortada acá para que no quede tan gorda, porque si no queda re gorda y me voy a quedar tocando el techo del fitito si tengo tanta goma espuma. Ahí quedó, ¿eh? Está más flaquita ahora. Y ahora le tendría que sacar un poco de las orejitas.
por lo menos esto, este pedazo de oreja y este pedazo de oreja ahí, por ahí, ponele. Y esto va a ir metido un poquito, así que también le voy a sacar un pedacito acá, un poquito metido ahí. Y yo creo que con eso va. Ajá, mejor. Ahí va, creo yo. ¿Dónde tengo la pollo cabeza? Mira lo que es eso, boludo. Gigante, chabón. Mira. La voy a tener que cortar toda esta. Bueno, a esta lo primero que le hice fue sacarle la parte de abajo. Esta que hace el doblez acá abajo, se la saqué. Y le abrí un poco las orejitas y ahora el doblez lo va a hacer acá. Entonces se supone que esto debería entrar acá. Ahí enganchar, estas partes van a ir por atrás y van a agarrarse bien. ¿Qué tal? Bueno, la parte de atrás tiene estas redes, entonces esto le voy a pegar un tirón bien fuerte, le voy a agarrar con los alambres que le puse ahí, con los resortes. Y va a quedar bien agarrada. Pero por ahora va tomando color, ¿eh? Va quedando bastante bien. Es ahí. Y está así. Ahí. Así va a quedar un poco la butaca. No, chabón. Cambió totalmente. Aunque sí, bueno, no voy a tener el sistemita para tirarla para atrás, pero no pasa nada. Ni lo uso eso. Bueno, vamos a hacer el ensamble final. La primera parte que va la goma espuma. Quedó así, no quedó tan bien, pero bueno, no importa. Después de última consigo esa herramienta, la aspiradora esa, y lo aspiro. O lo llevo al lavadero de última. La cuestión es que bueno, acá le corté. Tenía este suncho, es un suncho plástico que pasa por adentro de la costura. Se lo corté acá. Se lo corté ahí para que esta orejita pase por la parte de atrás. Entonces esta orejita pasa entre el caño. Por acá. Y el resto del suncho por la parte de adelante. A ver si toma color esto. Ahí va queriendo. Va a quedar esto medio feo, pero que... O sea, es la costura que tenía la butaca original. No va a quedar perfecta, pero bueno, mientras quede más o menos presentable, joya. Entonces la orejita esa por acá, en la parte de atrás, le voy a pasar dos alambres. Si es que puedo llegar a perforar esto. Ahí mira, puedo. Bueno, pasa esto así. Vamos a pegar el tirón así. Y lo vamos a atar a los resortes que tiene la butaca en la parte de abajo. Acá le voy a pegar una ata con alambre. El peor tapizado de tu vida. Mientras funcione, no me interesa cómo quede. Ya me conocen ustedes. Me parece que le voy a pasar un tercero en el medio. Para la parte de adelante lo mismo. Ahí va. Bueno. Y ahora vamos a atar un lado con el otro. Este con este, así. Que pegue el tirón ahí.
Y ahí creo que va a quedar medianamente bien. Ahora, antes de apretar todo, vamos a ver cómo quedó. Ay, quedó horrible. Guarda. Quedó tan pedorra, o sea, quedó esto así, el embolsado, porque la costura es gigante, pero no quedó tan pedorro. Está re mugrienta esta butaca, hermano. Che. No, chabón, va como trompada esto. Ya está. Ahí nomás le voy a pegar la apretada. Si no te gustó cómo quedó eso, cerrá el video ahora porque esto va a quedar peor. Entra por ahí abajo, ahí, entra acá, el respaldo, vamos a hacer así, tuki, Ahí va. Y eso que queda ahí, no pasa nada. Y ahora toca ponerle esto. Este quedó más limpito. Igual va a quedar gigante. Pero no va a quedar un sillonazo como era el otro. Vamos a pegarle. Voy a pasarle un alambre por adentro a esta costura y voy a atarla con alambre a este cañón. La suetera de porquería me está pudriendo. Ahí está. Tremendo pedazo de alambre para una atadurita tan chiquitita, pedazo de boludo. Vamos a hacer una cosa, le voy a pasar este alambre acá. Así. A este lado acá. Chao. Bueno, mataría que estuviera un poquito más así, más cerradita, pero... como es el tapizado original del Falcon, yo creo que está bastante bien. Y lo último que queda por hacer es esto. Así. No es profesional, pero me va a dar un poco más de comodidad mientras sigo trabajando con otras cosas del filito durante el año hasta conseguir unas buenas butacas originales o hacer retapizar esta con una persona que sepa hacer este laburo bien, ¿no? No, pero va como loco. Esto un poquito más alto. Sí, chabón, cambia totalmente. Vamos a ponerlo en el auto para ver cómo queda. No, chabón. No, esto es un cambio brutal. Tengo el apoyacabezas a la altura de la nuca. Me parece que me quedó mucha goma espuma debajo. Quedó re alto. ¿Se puede subir más esto? Creo que lo mínimo. Ahí. Ahí va. Ahí te creo yo. Quedó muy cómodo, pero todavía tengo un problema muy grande. Mira dónde está la butaca, prácticamente afuera del auto. Y el problema me parece que es acá. Pero bueno, está hundido acá, está hundido el piso.
La cuestión es que puede ser eso lo inconveniente. Pero bueno, la única que se me ocurre por ahora es desoldar esto y suplementarlo un poquitín para que se enderece la butaca. Eso es lo que voy a hacer ahora, antes de terminar el video ya. Acá están los rieles de la butaca. Va subiendo y ve cómo está corrido el... Está como así el respaldo. Así que le voy a cortar esa patita. Vamos a poner el riel así, tuki. Y ahí yo creo que va a quedar 10 puntos. Y acá para probar la altura, vamos a levantarla ahí un poquito. Le voy a poner este taco acá, a ver qué pasa. A ver ahí. Claro, iba mejor. Ahí tiene que quedar. Esa es la altura correcta. Bueno, con ese taquito ahí ya quedó completamente corregida la posición. Ya no tiene la butaca metida para afuera y quedó derecho. Ahí está la altura del volante más o menos. Quedó perfecta. Así que ahí quedó. Con ese taquito queda la posición correcta de manejo. Queda la butaca derechita, un poco más derechita en realidad. Tendría que, yo creo, venir un poquito más para acá. El que tenga 600 que me diga si es normal que la columna de dirección esté desfasada con respecto a la butaca. O al revés, en realidad, que la butaca esté desfasada con respecto a la columna de dirección. Lo que voy a hacer ahora es acomodar este taquito un poquito ahí y resoldar estas pestañitas con eso para que la butaca no pierda la rebatibilidad esa. Y después voy a tener que enderezar un poquito el riel de aquel lado porque medio que se quiere levantar un poquito, no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, se corrige, eso se corrige. Listo, ahí quedó suplementado. Tengo que terminar de suplementarlo bien, está de los dos lados suplementado. Y atrás le tengo que poner un suplemento ahí porque el taquito si no se va para abajo y vuelve a la posición que tiene que estar. Así que ahí quedó la butaca tapizada con las partes del Falcon. Quedó derechita con respecto a la columna, quedó un poco mejor, mucho más cómoda. Mirá, cambió totalmente, es otra cosa, la noche y el día. Inclusive estoy un poco más alto y mucho más cómodo ahora. Sí, chabón, olvidate, ahora sí. Así que bueno, todavía tengo que corregir unos problemitas que tienen los rieles. Porque bueno, primero tengo que terminar de suplementar este bien como corresponde con hierros. Y después tengo que arreglar aquel. La cuestión es que bueno, se levanta un poquito aquel. Así que seguramente también voy a tener que trabajarlo un poquito. Pero bueno, más adelante lo voy a hacer. Por ahora lo voy a dejar así. Así que bueno, eso fue todo con el tema del tapizado de la butaca. Lo voy a dejar por acá. Y es el último video antes de fin de año. Así que feliz año para todos. Espero que la pasen súper bien. Enero va a ir muy, muy lento porque ya no tengo mucho contenido para hacer. Seguramente uno de los primeros videos va a ser algo con el vano del Falcon, que ya estoy viendo ahí más o menos que puedo ir haciendo. Pero va a ir súper lento. No tengo casi nada de contenido. Tengo que esperar que me llegue el encendido del fitito y demás cosas. Y vamos también a estar hablando un poquito del tema motor del fitito, porque quiero empezar a hacer cositas. Así que espero que te haya servido. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete si no te suscribiste. Y nos vemos el año que viene.